Es puto Panchitos.
Sí, sí. Yo también, espérate, ahora te lo doy. Y esto también para ti. Esto me va a ir de coña. ¿Cojo una pistola o no? Mucha gente. Creo que es la primera vez que veo la taquilla vacía. Vamos, compañero. Que es la primera vez que veo la taquilla vacía, macho. Sí, 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 sí. Ya, me va a tener que poner aquí.
Yo no sé ¿Y ni qué dónde hacer. quedas? Je. Voy a mirar, espera. Que... Por cierto, chico, ven un momento. ¿Qué pasó? ¿Yo? Sí. Uy, 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 Lo... uy. No tengo bidones, ¿eh? No. Eso era ayer solo. No, que esto es por lo de ayer. Que recuerda que Eso te de ayer. debo... Que te recuerdo que te debo una cosa. Porque me debiste un... ¿Qué? Me diste ayer los dos bidones y no te los pagué. ¿Qué coño? Así Pero... que, toma esa chatarra y esa ganzúa, ¿vale? Espera, espera, el diablo, pero... A ver, a Coño, ver, a ver, a ver, a ver. te paga lo de ayer, te paga lo de ¿Qué ayer. dices? ¿Pero y todo eso? ¿Tú tienes de Tómalo. más o qué? Eso es que tienes de más, por huevos. Dilas con si tienes de más, ¿no? Joder, no lo sabes tú bien. A la mí me acabas de dejar cuadro. Espera, Ya. espera, que... Espera, dame un segundo, déjame hablar. Ay, Dios santo. Buena, buena, ¿quién anda por aquí? Ángel, te necesito aquí. Yo ya te he dicho, a mí. A la mierda. Na, 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 te voy a tener que... Ay, Dios. Voy a tener que ir a trabajar para conseguirte más bidones. A la Ah, mierda. si es que aquí el que da también recibe. Entiendo, entiendo. ¡Ah! ¡Entiendo! Dame un segundo, a ver. Ángel, Andrea. Dime. ¿Dónde están? Alito. Entre todos Necesito a Ángel, por favor, en taquilla. tus amigos no tendrás algún médico, ¿no? Que no tengo Sí, ninguna ten medicina. quizá. Que no tengo medicina. No tengo medicinas. ¿Pero de cuáles? De ninguna. Vente, yo te doy, yo te doy, yo sí tengo. No tengo nada. O sea, la última se la di a... ¿Alguien vende goma? A... Yo. Joder, se me ha olvidado el nombre. ¿Cuánta tienes? Tengo tres. ¿Y por qué no Yo llevas un tengo kit las siempre tres. encima? Lo tenía, pero se me Primo, mató. ¿cuánto das por las tres? Cinco de chatarra. Sube. Muchísimas gracias. ¿Eh? Primo, ven. Vente para jugar, siguiente, resuelve. Voy, espera. Ahí tienes. Pues menos mal, porque digo, como Ángel, me te voy ponga a malo. contar Ángel algo. está, aquí está. Tomás. Sí, Te bueno. necesito un momentito, por favor. Te encuentro la chatarra en mi almacén. Estoy ciego. A ver si voy a dar el man por aquí. Es que ya te digo, yo me dedico a recolectar de vez en cuando, ese tipo de cosas. ¡No, el diablo! Por cierto, tiene toda la pinta de que básicamente son los que tienes justo detrás. Sí, son ellos. Vale. Ángel, hazme un favor. Dime, Belán. ¿Estás ocupado? ¿Qué Te voy a dar necesitas? un material y me va a hacer una cosita. Te va a A te ver. va a sorprender lo que vas a ver. No, escúchame. Y que a lo mejor también. Espérate. Un segundo. Ay, no. Para allá, para allá. Espérate. Ángel, ¿cómo te ves hoy para prepararme unos kits de reparación? Ángel, Pues dime tu me número quedo uno cada favorito. cinco. Dime tu Cada número cinco, por ¿Tienes favor. más Uno. favorita? Te Sí. doy tres. No, te doy cuatro de los que vas a hacer. 33 ¿Cuál? de mi Vale. número favorito. Bueno, pues toma esto, Muchas gracias. toma esto, una limosna, por si acaso. Bueno, me sirve ¿Qué para nos hacer da? más ¿Qué te ganzúas. da? ¡Ey, drogadicto! Ven acá. Drogadicto. Uy. Y espérate, porque esto a mí no me vale de nada. Ah, uy, espérate. Uy. Bien, ¡no! Bueno, pues se quedó bien ahí. Bueno, no nos vamos hasta que se vacíe esta crisis. Bueno. Una cosa. Bueno, no me quedo con ninguno realmente ya así con esto. ¿Cómo? A ver, es algo parecido a Pásame. lo que tienes en bolsillo. Pásame. ¿Te lo paso? Sí, ¿Seguro? así lo ¿Tienes preparo, sí. espacio? Sí,
¿Sí? ¿Seguro? A ver, calcula con esto que te voy a dar primero. ¿Qué número te gusta así? El 33. 33. Mira, tú calcula lo que te voy a dar ahora. ¿Cuánto sale? A ver, unas... Según yo está bien. Si no, avísame. Te doy más. A ver, déjame, voy a hacerlo. ¡Eso! ¡Sí le sabe! ¿El de la goma está por aquí? Sí, soy yo. Creo que mis primos tienen más. ¿Te interesa? Sí, que venga. Vale. Primo, venir. A ver. ¿Tienes gomas o quieres? Quiero. Ah, ¿quieres? Ah, no, yo necesito también. Ah, bueno. ¡Hola! 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 ¿Te pareces a alguien que yo conozco? ¿Tú ven? Uy, mira, un viejo. ¿Entonces alguien quiere o no? Es un adicto, ven aquí que te está, doy. Está llegando el primo que tiene la goma, aguanta. Vale, sí, perdón. Aguanta que ahora llega. ¿Sabes que hay vosotros tres? ¿Qué tienes? ¿Qué te parece? Interesante. ¿Quieres algo más? Semillas. Oh, pues no las tengo aquí, te las tengo que buscar. ¿De qué? A ver, no tengo tantas también, te digo, ¿eh? Nada, pero las tengo ahí cortadas. Semillitas de... Ah, vale. De la tía María. Sí. No me voy a mover. ¿A quién se las tengo que dar? Me gusta el 218. Tú sabes. ¡Esta! Más que son míos. No sé de dónde lo pregunto. Son cosas que pasan a veces. ¡A la mierda! Sí, es verdad. ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¡A la mierda! Lo que me... Mira, no podemos irnos hasta aquí. ¿Qué has dicho? En cuanto puedan, podrían apartarse poquito para tomar esto que se le cayó a mi compañero. Bueno, mía, está fea. No pregunte. Te me calmas, o te reviento apenas salgas. Haga lo que te quiera, cabrón. ¿Es esa bolsita? Ey, bájale dos, no tenemos que estar hablando así. No le dijo nada, entonces... ¡Oh, pero fue el que empezó! Sí, pero la palabra. Vale. Mío, bájale dos. Bájale dos tú. Mío, pero que nadie te está hablando mal, bájale dos. Bájale dos tú, que yo no estoy hablando contigo, entonces. Ya, pero imagínate. Ya. Claro, pues yo no te estoy hablando mal tampoco, yo te estoy hablando bien y tranquilo. No, fuiste tú que la hablaste, fue otro. No fuiste tú, no contigo, chulo, porque si fuera tú yo lo resuelvo contigo, pero no. Bueno, esa pepita tan fea, calvo. Aunque yo no quiero eso, yo tengo. La que salgas te reviento la cabeza. Oh, pues tú eres un gángster. Hi. Don Vito con leones. Tenemos que ir por aquí. Creo que la boca me ha... Me he quedado con la cara. De hecho, sé cuál es su coche. Jeje, cajas del oficio.
¡Hostia! ¡Milda, mío! ¡Ese loco! ¡Mío, venga, mío, vámonos, morenos! ¡Venga, vámonos, cada uno, cojo, vámonos! ¡Mío! ¡Ese loco, viste! ¡Ese loco sí está loco, viste! ¡Ese sí se metió donde nadie lo llamó! ¡Toto! ¡Una cosita, una cosita! ¿Qué más? Uy, ¿se puede? ¡Uy! ¡Uy, se me han caído! Bueno, aquí va a haber problema, mano. Ahora, ¿y quién me mueve de aquí? Bueno, ya ¿y saben. ¿Quién me mueve de aquí? ¡Eo! Ahí hay un 20 de yo ya me acomodé. Bueno. Bueno, toca día de taquilla, ¿no? Yo no tengo nada que hacer. Yo tampoco. Yo tampoco, la verdad. Porque justamente esos cuatro son los que me faltan para tener para la siguiente misión. Ah, bueno, pues vamos calentando. Así. Bueno. Del pez dorado, no me moverá. Del pez dorado, no me moverá. Es la última misión que me queda ya, que me mandan los militares, así que yo puedo esperar tranquilamente aquí. Ah, vale, es la que te queda, no me jodas. Sí, 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 sí. Tú tienes más prisa que él, ¿eh? Ah, yo no sé. Yo lo único que sé es que yo el carro mío ya yo lo limpié, está nítido, y yo no tengo una casa. Pues yo tampoco, porque yo ya he hecho las misiones. Yo tengo menos todavía que hacer. Bueno, señores. Ahora ya que ya prendí la llama, ahí tenéis un rato. Oye, de pata negra, de pata negra. Nosotros somos de pata negra. Pues nada. Pues aquí nos hemos quedado. ¿Y qué se cuentan? Oye, mi canción favorita de España, De pata negra, de pata negra. Nosotros somos de pata negra. Oye, y pedimos dos huevos fritos con papa frita. Y mojé sopita en el huevo frito. Y me puse llena de amarillito de la yemita del huevo frito. Bueno, pues no seré yo el único que no fuma. Pues ha quedado buena tarde. Esto es de verdad, dos personas fumando y todo aquí. Sí. En taquilla no se fuma. Ven acá, y esto es tuyo aquí. Ah. En familia, en taquilla no se fuma, Que no. A los militares que van. ¿Y quién va a mover a esta gente de aquí con esos pez dorados? Yo no estaba fumando. Era una visión óptica. Tirar cuatro pesos dorados es equivalente a una guerra. Sí, sí, sí. No. Una guerra en taquilla. Sí, 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 sí. Ya te lo digo yo que sí. Déjenle eso, el de la camisa negra. ¿Y quién? Tiene una pepita de oro. Ese se ve que lo quiere más que nadie. Mira, ganaste la guerra, esos pedos dorados son tuyos, ¿oíste? Yo no quiero las pepitas de oro. Las pepitas están perdidas ya, me caso. No. Ya las intenté recuperar yo, son mías. No las recuperas, son mías para mí. Ahora pongo ahí. No, está demasiado cerca de taquilla como para... ¿sabes? ¿Y los peces también? No, los peces no. Ah, pues ya me voy. Quédenme, que se pueden recuperar en que estén tan cerca. Si no, mira, pónganse todos al lado del pececito, pero lejos de las pepitas. Sí, yo quiero la voz. Yo quiero la voz. Bueno, suerte. ¿Qué lo que? ¿Dónde andan? Está bien, yo voy para afuera ahora. Yo aquí dentro no se puede fumar, Si es que la gente... ¿Dónde está el letrero? Pues yo... No se puede fumar. Ahora vuelvo. Si tú me enseñas el letrero que diga no se puede fumar, yo dejo de fumar.
ahora los zombies joden que te cagas hasta el final. Que me tengo que ir un momento de excursión. Venga, venga. Ah, 28970, locos, locos. Tú me conociste. Tú me conociste no haciendo nada de comprar con la familia de Chill, ¿sabes? Bueno, sigo siendo igual. Qué buen time, de repente. Está bueno. Que yo no puedo no hacer nada, me ocurre. Claro. Eso está haciendo aquí acampada, a ver a quién le caen los peces. ¿Y cómo lo sabe? Oye, su primo, ¿nadie va a coger esto que está calle? Para nada, hay un montón de gente rodeando. Vamos a ver, tardáis menos en ir a talar casi, que en pelearos aquí por los peces. No, 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 sí, los peces me da sí, igual, yo quiero las pepitas que son mías. Claro, sí, si es que si les caen las pepitas estar ahí, las pobres. ¿Os estáis peleando por las pepitas? No, 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 si, si es que... Por lo que me costó conseguir. Claro, ahí está la cosa, que ha soltado sin querer. El problema fue que tú la soltaste en el piso, ese fue el único problema. No, pues alejaros todos y dejarla al hombre con... Así, a mí me dicen jefa y yo como.